Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Contacto Universitario. Nos encontramos en esta oportunidad en el estacionamiento del Centro Comercial Metrópolis, donde se está realizando la 15ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, FILUC 2014, la cual cuenta en esta oportunidad como país invitado a México, y por eso tenemos en este momento como invitado especial a Javier Perucho. Él es profesor, investigador, editor y ensayista mexicano. Hola, muchas gracias, bienvenido. Y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por la tolerancia. Ok, bueno, vamos a comenzar comentándole de una vez, la primera pregunta sería, ¿cómo se siente usted en participar en esta 15ª edición de lo que es la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, que arriba ya a 15 años? Bueno, naturalmente que honrado por la invitación, por la oportunidad de conocer su país, Carabobo, que es una ciudad que en su clima es medio rebelde, impredecible, completamente caprichoso. Sí. Pero a pesar de ello me siento complacido, gustoso. Sus ciudadanos son muy amables, generosos conmigo. Okay. No tengo queja alguna, al contrario, quedo rendidamente agradecido y en deuda por su generosidad. Okay. ¿Y qué le ha parecido la realización de este evento literario, la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo? ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que ha sido la realización de este evento? Bueno, en términos de realización, yo veo a sus visitantes, a sus paseantes, que recorren 3-4 generaciones, porque veo niños, veo adolescentes, veo a profesionistas y veo también a gente de la tercera edad, así se le llama en mi país. Entonces, en esos días que yo he estado presente, hay un flujo constante. Y ese flujo constante también se ve dialogando con los paseantes y los libros. Okay. Es decir, el lector y su libro, que es a lo que viene, creo yo, como propósito final. Y veo que preguntan precio, los ojean, los miran, los sopesan, los acumulan, hacen sus cuentas, van al cajero y se llevan unos libros. Y yo, como aburrido profesor universitario, veo que si eso lo hacen es la redención y la conquista de mi reino como profesor, porque ellos ya son unos lectores consagrados. Okay. Y yo quiero pensar que la motivación es genuina y de cuenta propia, es decir, nadie los obligó, ningún profesor les está acarreando, no he visto la situación, y vienen por su sola y única voluntad. Okay. Bueno, dentro de su participación en lo que es esta feria, usted destaca un taller que se denomina Horizonte del Microrrelato, un acercamiento técnico-práctico al microrrelato latinoamericano. ¿De qué trata este taller? ¿De qué va el microrrelato? Bueno, el microrrelato, vámoslo a decirlo con ánimo de televidente, que es un microrrelato, es un cuento breve, una historia breve en el que hay un personaje como ingrediente, hay un escenario, hay un conflicto y su resolución al final. ¿Y cómo ha sido su experiencia con el microrrelato? Respecto al taller, me ha sido, y voy a hablar de ello porque es lo que me importa, porque es el motivo de mi presencia y justificación en esta feria. El primer día hubo más de una treintena de participantes, y si lo medimos por las realizaciones literarias que hubo, ayer escribieron 2 o 3 cuentos cada integrante. Okay. Y la misma dinámica se repitió hoy. Okay. En la segunda y clausura del taller. Entonces cada participante se llevó un aproximado de 5 historias escritas, animadas, pensadas y creadas por ellos mismos. Y me parece eso, que para 2 días es un gran estímulo para ellos, en tanto que son jóvenes, son animosos y tienen la voluntad de crear una historia.
ya no el ánimo o el talante de ser escritor, sino sencillamente contar una historia. Lo demás es ambición y nace después. Claro. En mi participación en la breve participación que yo tuve escuchando sobre su conferencia o sobre su taller, había una pregunta que me llamó la atención que le hizo una chica sobre ¿existe un diálogo dentro de un microrelato? ¿Eso puede existir? Un cuento, uh-huh. Una historia, independientemente de sus dimensiones o de su cómputo de palabra, puede ser un diálogo. Okay. Es decir, o un soliloquio, es decir, un monólogo interior. Eso es admisible, no solamente en el cuento o en el microrelato, ¿no? Okay. Eso sí, sí es posible, se permite. Hay casos, sí lo hay, desde mucho tiempo antes. Y en cuanto a su país, cuéntenos el microrelato en México, ¿cómo lo ven? ¿Es una actividad que se desarrolla con bastante auge? Tiene una tradición de 100 años. Okay. Casi tan antiguo como lo que ustedes tienen a partir de Ramos Sucre. Okay. Que él en 1925 era un adelantado a su época. Imagínense. ¿Y los microrelatos pueden ser producciones impresas o audiovisuales? Puede ser impresas, ajá. Puede ser audiovisuales también, claro, okay. Que sí. Si se puede contar también una historia de esa manera. Un cine minuto es eso. En México hay una tradición de cine minuto, es decir, contar una historia en un minuto. ¿Qué imaginas? Así es. Okay. Es posible, naturalmente. Claro, utilizando otros recursos, otros medios, otro lenguaje, pero naturalmente que es posible. Okay. Dentro de su participación también usted viene a presentar el libro denominado La Música de las Sirenas. Cuénteme un poco acerca de qué trata aquí. Bueno, La Música de las Sirenas es este pequeño libro. ¿Y de por qué lleva ese nombre? Es este pequeño libro, okay. En el que recopilo un medio centenar de historias breves, microrelatos, donde el protagonista es la sirena, ese animal anfibio, homérico, que su naturalización latinoamericana le hace algunos vuelcos a ese mito helénico. Y aquí la encontramos como bruja, como cazadora, como mujer infiel, como habitante de los lupanares, como novia, caudal, bicaudal, ¿Y es una piernas. Conversación con la sirena? Es una conversación con la sirena, si rastreo las apariciones de la sirena, okay. En la literatura hispanoamericana. Y Venezuela está representado, permítame leerle, claro. Guillermo Ramos Sucre, con un texto que se llama Mar Latino, José Antonio Ramos Sucre. Desde okay. Entonces también la sirena está presente en su literatura. Naturalmente que también está Rubén Darío, que está Borges, está García Márquez, está Wilfrido Machado y algunos otros escritores de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Perú, okay. De México, de España y de otros países del continente. Tengo entendido que actualmente finiquita Anatomía de una ilusión. Así es. Que bueno, es su primer libro de narrativa breve. Así es. Ajá. Sí, bueno, ya lo he concluido. Ok. Ya esperamos a que concluya el año para que en el siguiente todos los procesos de edición, imprenta y demás se lleven a cabo y yo pueda tener hijo o chamo en el bolsillo que lucir, que presentar, que leer. ¿Y qué presenta usted allí? ¿Qué se puede encontrar con ese libro? Bueno, habrá sirenas, okay. Habrá padres, hijos, niños zurdos, uh-huh. Cierta vida o ciertas referencias a la vida mexicana, la invención del mar, el primer beso, las confesiones, ciertas revelaciones, paraísos, dolor, las tentaciones del mal, el aprendizaje de un adolescente cuando se encuentra su primer amor juvenil, okay. Ciertos actos de violencia, en fin, esos pequeños temas que son muy comunes en la vida cotidiana, no solamente de mi país, sino
tal vez como un denominador de América Latina. Claro. Bien, estamos en compañía de Javier Perucho, ya se está acabando el tiempo, pero antes de terminar me gustaría que me comentara cómo ha sido, cómo se ha sentido usted en la FILUD y bueno, unas breves palabras acerca de lo que ha sido la realización de esta actividad. Bueno, estas breves palabras siempre se convertirán en un elogio, okay, puesto que cumplir 15 años de una festividad del libro, para el libro y buscando lectores para consolidarlos, se me hace una tarea homérica. Y como buen hijo pródigo, llegar a los 15 años me parece una labor loable por el esfuerzo que están haciendo. Yo veo los libros, yo veo los stands, yo veo a la gente que mira, que pasa, que habla, está presente en las actividades. Una cosa que me sorprende, dos cosas que me sorprenden de su feria es lo siguiente: no solamente que haya cumplido una feria estatal 15 años, sino que sus actividades estén llenas de público y ese público sea animoso y ese ánimo se represente en la participación con los ponentes, con los expositores. Las salas las he visto llenas, en las tres que he tenido oportunidad de visitar. Esa es una. Segunda, que hayan dedicado un espacio específico, amplio, para actividades dirigidas y encaminadas a la difusión de la literatura infantil o el libro infantil y actividades es para escuelas, se me hace un triunfo, un logro y un acierto de la feria. El chamario. Me lo llevaré, lo importaré a mi país, lo exportaré y buscaré el chamacario. Ah, ok, qué bueno. Bien, como siempre para mí es un placer haber estado con ustedes y no me despido porque en la próxima parte, tomando en cuenta las palabras que usted acaba de decir de que es los niños, tendremos como invitada a Rosana Faría, ella es una ilustradora infantil. Ya volvemos. Bienvenida Rosana, gracias por tu tiempo y por estar acá. Ay, millones de gracias por haberme invitado. Soy de verdad muy feliz de estar de nuevo en la FILUD. Okay. Bueno, en esta la primera pregunta, que es la básica, ¿cómo se siente estar acá en la FILUD en esta 15ª edición de esta feria? Me siento sumamente feliz y sumamente honrada porque la FILUD es una iniciativa luminosa, una iniciativa que nos recuerda a los venezolanos qué somos a través del trabajo editorial maravilloso que se viene haciendo en Venezuela y con el mayor esfuerzo de traer libros de otras partes del mundo, esas editoriales que son heroicas y que se mantienen creyentes en el libro y un público que ha demostrado, gracias a esa masiva asistencia, que verdaderamente la cultura es una necesidad enorme del ser humano y el venezolano más que nunca en este momento está necesitado de consumir cultura como expresarla. Claro. Bien, comentaba al principio que son 25 años, 25 años de este trabajo espectacular porque trabajar para los niños es sencillamente algo fabuloso. Cuéntame un poco acerca de lo que fue la Rosana que inició este proceso a la que hay hoy en día. Bueno, te puedes imaginar, hace 25 años yo tenía 25 años. Bueno. Y aunque la
ilustración al principio me acompañó toda mi vida, dibujo. Ajá. Desde que soy una niña me la paso dibujando, dibujando las paredes de mi casa, dibujando los cuadernos de matemáticas. Si usted es madre de un niño que se la pasa dibujando, déjelo. No solamente déjelo, estimule esa creación, porque un ser humano que es capaz de expresarse libremente va a ser un ser humano feliz. Entonces, la adolescencia me impidió darme cuenta de esa felicidad. Y yo negué mi vena ilustradora porque en Venezuela la ilustración no era conocida como un oficio serio, rentable. Sí, ¿de qué vas a vivir? Okay. Que todas esas preguntas que nos hacemos los, sí, ay, los papás, yo soy mamá también. Entonces, pues mira, hoy en día, después de viendo hacia atrás la trayectoria de mi trabajo, cómo he, me he metido en la casa, de la, en el cuarto de los niños, ¿verdad? Cómo me he metido en la cama, muchos padres que le leen los cuentos que yo he ilustrado a sus hijos de noche. Bueno, me siento la más feliz del planeta, ¿te imaginas? Además de que la Hacienda de la Trinidad me permitió celebrar estos 25 años haciendo una exhibición de mi trabajo en la Casa Grande, en la Casa Vieja de la Hacienda, gracias a un montaje maravilloso, pues hay una exhibición de 200 dibujos. Los invito, de verdad, me encantaría que fueran a Caracas, a la Hacienda de la Trinidad, a visitarnos. Yo estoy todos los fines de semana hasta el 2 de noviembre. Vamos a estar allá exhibiendo estos 25 años de trayectoria. Es abierto al público, para abierto al público, y hay entrada gratuita. Okay. Todos los días de martes a sábado de 11 a 6 de la tarde y los domingos de 11 a 4 de la tarde. Okay. ¿Dónde podemos ver el trabajo de Rosana Faría? Ahorita acá nos muestras unos cuantos de los libros que seguramente tendrás tu trabajo. Cuéntame acerca de este, La Jararaca Perfecta y Trifulca. Jararaca, Perereca y Tiririca es la historia de tres personajes que se consiguen en un terreno enmarañado. Jararaca es la culebra, Perereca es la rana y Tiririca es esa gramita, ese montecito que crece en todas partes, okay, rebelde, que lo arrancamos y vuelve a salir. Bueno, es la historia de estos tres personajes tan diferentes que enfrentan los cambios en su medio ambiente de manera radicalmente diferente. También Jararaca, que es la culebra, se enfrenta ese cambio atacando y mordiendo al enemigo que ella considera que es el hombre que llegó a destruir su medio ambiente. Aquí está el medio ambiente ya destruido. Ellas vivían en un sitio con mucho verde, con unos árboles, y aquí vemos cómo el árbol queda destruido. La serpiente ataca, pero la mata. Okay. Ok. Ella muere. La rana se muere de miedo y dice, mejor me voy. ¿Te suena? Sí. Nos suena a los venezolanos, que fuimos siempre un país de inmigrantes y ahora somos un país de emigrantes. Entonces la perereca se va y encuentra el agua maravillosa y se olvida del sitio de donde salió. Pero la tiririca no tiene más remedio que quedarse porque esa es su naturaleza. Ella no es miedosa, no es peleona, se queda. Claro. Y su única fortaleza es crecer y crecer y sembrarse. Aquí vemos la fila de tiriricas, los hombres la arrancan y ella vuelve a crecer. Y aquí en el edificio que finalmente construyen, vemos cómo hay tiriricas en todos los balcones. Incluso aquí vemos una pequeña marcha de tiriricas humanas pidiendo paz, pidiendo respeto, pidiendo diálogo. Claro. Interesante, es un libro interesante. Que te lleva un poco a lo que ocurre quizás en el país, pero al modo infantil, ¿no? Claro. Al sentido de enseñarle a los pequeños. Así es. Y este que se llama Niña Bonita. Niña Bonita es un libro emblemático también. 20 años tiene este libro. Y es la historia de una niña negra, de piel negra, de ojos negros y pelo rizado, que se sabe la más bonita del planeta. Ok, interesante. Bueno, de último, en las muestras que tienes aquí, de último, uno muy interesante llamó mucho mi atención porque se llama El Libro Negro de los Colores. ¿Qué enseña este libro? Este libro
paradójico precisamente invita a la curiosidad, porque es un libro que nos hace ponernos en los pies de una persona que tiene la discapacidad visual. Es esa persona que vive en un mundo negro y que los colores para esa persona son representaciones sensoriales desde otros sentidos. Entonces, es un libro que se puede tocar. Digamos, los que vemos, podemos verlo también. Exacto. Pero la idea es cerrar los ojos y ponernos en los pies de una persona que no, ciega. Okay. Que no tiene ese sentido. ¿No? Sí, que carece de la vista. Entonces, tiene frases tan poéticas como el amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los pollitos. Okay. Entonces, nos cerramos los ojos y nos damos cuenta de que somos ciegos de los dedos. Que esto que tocamos no son plumas. No sé qué son, pero no son plumas. Bien, estamos ya casi culminando el programa, pero antes de irnos me gustaría que me dijeras cómo te sientes aquí en la FILUC. Y bueno, también, además de este trabajo que ya tienen tiempo, ¿dónde pueden ver nuevos trabajos de Rosana Faría? Además de esa exposición que está allá en Caracas. Sí, las editoriales con las que he trabajado, que son Plaico Editores, Ecaré, Monte Ávila Editores, Tecolote, que es una editorial mexicana, pues se pueden conseguir los libros aquí. Uh-huh. La FILUC está en el stand de ediciones de Ecaré y Plaico. Están libros El Adivino, El Turpial que vivió dos veces de Salvador Garmendia, que es un libro precioso. Está PIN 1, PIN 2, que es un libro de adivinanzas. Está Un diente se mueve, de Daniel Barbot, que es un libro sobre los dientes que se caen y lo que los ratones hacen con esos dientes. Okay. Entonces, los invito a que le compren libros a sus niños y los lean de noche. Seguro. Bien, como siempre, para mí fue un placer estar con ustedes y les recuerdo que este programa especial es desde el estacionamiento del Centro Comercial Metrópoli, donde se está realizando la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro FILUC 2014, que tendrá sus puertas abiertas hasta el próximo domingo 19 de octubre, donde le invitamos a que participen durante esta semana a exposiciones y a lo que es la adquisición de algún tipo de libro que les interese. Para mí, como siempre, es un placer y la invitación es a que sigan en compañía de nuestra programación.